Bien, pues hoy he escrito la palabra Reiwa. En Japón estamos en el año 2020, pero también estamos en el segundo año de Reiwa, que es la nueva era imperial que comenzó el año pasado 1 de mayo con el nuevo emperador. Y el significado de Reiwa es la bella armonía. Espero que hayáis aprendido una cosa nueva de nuestra cultura y os haya gustado. Muchas gracias. Arigatou gozaimashita.